Yo estaba en el colegio primaria y secundaria y yo no escuchaba temas sobre afrodescendientes. No. ¿Y por qué? Hasta 1997, hasta 1996, que fue mi colegio secundario, yo no escuché ese tema. Yo escuchaba de repente a un Malcolm X de Estados Unidos, de los negros de Carolina del Sur, pero ya, Panamá, hablaban de la gente, o sea, sabían en Colón había negros, sabía que en Darién había negros, que en Boca del Toro había negros, pero no se habla, yo no recuerdo tema profundo en el colegio, no. Lo que yo sé ahora es porque yo lo he investigado. Y porque actualmente, o sea, no sé si a raíz de los que nuestro presidente hizo un censo de población, y una de las preguntas fue, ¿eres afrodescendiente o afrocolonial? ¿Se ha levantado esta importancia por saber más o por conocer más sobre los afrodescendientes en Panamá? Ya la gente preguntaba, investigaba, pero ahora, 2008, 9, 10, 11, es que está el tema muy superfluo, se siente, pero antes en mi infancia, nada del tema.